Se cumple este domingo un nuevo día de competencias para el selectivo nacional de canotaje, certamen que ha tenido como escenario central la Ciénaga San Silvestre del distrito de Barrancabermeja. El secretario de la Federación Colombiana de esta disciplina deportiva, Humberto Vargas León, destaca las bondades de este selectivo y el hecho de realizarse aquí. 120 deportistas, 6 ligas, todos disputando un cupo para vestir la camiseta tricolor de la Selección Colombia, que nos representará en los Juegos Bolivarianos, en los Panamericanos, en los Mundiales, en todo el circuito olímpico que conduce a París 2024. Estos piragüistas, hombres y mujeres, kayakistas y canoístas, han hecho una exhibición de alto nivel, del gran esfuerzo, de los resultados de sus planes de entrenamiento para elegir la Selección Colombia que nos representará y nos hará sentirnos orgullosos en todos los escenarios internacionales. Los deportistas que por Barrancabermeja y Santander participan de este selectivo reconocen las exigencias de este deporte y la forma como ellos lo afrontan. Mucho amor en este deporte, mucha pasión, porque este deporte es muy duro, mucho más para las mujeres, muy fuerte, porque toca tener mucho físico, mucha fuerza en los antebrazos. Toca remar unos kilómetros muy largos que son muy fuertes también. También tenemos que hacer unos ritmos, unas paladas que son R1, R2, R3, R4 y una competencia R6 y R7. Toca tener un logro, cada día mejorar el tiempo personal. Todos nos preparamos fuertemente para este evento, ya que era en casa. Tenemos que hacer respetar la casa y dimos lo que se pudo. Igual todos se están preparando fuertemente para venir a este evento. El director técnico de Santander habla sobre los logros que hasta ahora han obtenido sus dirigidos y lo que se espera al final del selectivo que conformará la Selección Colombia con miras a los Juegos Olímpicos de París. Estamos contentos por el resultado de Santander, estamos viendo la mejoría de los muchachos nuestros en las categorías mayores, ya apenas están llegando, apenas están logrando llegar a esas categorías. Los deportistas de Santander son deportistas categoría sub-23 que se están midiendo con los mayores del país. Estamos muy contentos por los resultados, tenemos muy buenos resultados en las categorías juveniles, en las distancias de 1000 metros. Vamos a empezar con las distancias de 500 metros femeninas y esperamos que nos vaya muy bien el día de hoy. Un aspecto que enriquece aún más este certamen deportivo es la belleza e imponencia del paisaje de la Ciénaga San Silvestre, donde se halla la pista acuática para estas competencias. Todo un tesoro natural.